Mírate, deben haber transcurrido 500 años desde la última vez que subiste al barca y parece que solo tienes 400. Ahora aquí estamos. La magia de Zarok ha hecho que la una vez perdida y mítica ciudad de Melorid emerja de su tumba acuática. Hasta luego. Ahora que no tienes a tu ejército, es más conveniente el sigilo que la carga frontal. Cuidado con los vigilantes. Mátalos antes de que te vean e invoquen a otros. Thank you.
Los artilugios de cristal que rodean el remolino pueden helar sus peligrosas y turbulentas aguas. Para activar estas máquinas mágicas necesitarás todas las runas.
Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostarte algo? La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas Rhinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor.
revisa con cuidado en estas cuevas. Son la guarida de un dragón con muy mal carácter.
Puedes invocar al viejo dragón insertando 2 gemas de dragón en las cuencas oculares del relieve. Este dragón gruñón ya no sale tanto como antes, por miedo a que se le caiga el techo encima. ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida y despertar mi sueño? Ajá. Prepárate, hombrecito, porque asaré la carnecita sonrosada de tus huesos. Ya veo. En este caso, te sacaré los ojos. ¿Cómo? Bueno, pues entonces solo te daré una buena paliza. Tenías que ir y hacer todo eso. Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí.
¿No podría ser esto una maravillosa atracción turística? Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. ¡Es Daniel Fortesque! ¡El próximo héroe! Daniel, al fin te encuentro. Estaba tan preocupada por ti. Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel. Ahora tenemos que enseñárselo a los otros. ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos, pero son muy potentes. Aquí sales entonces. Y mantén la cabeza alta. Uy, perdón, Daniel. Ahora ten cuidado. La buena gente de Galomir depende de ti.